Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy es viernes, último día de la semana, además 12 de febrero, donde se recuerda el nacimiento 118 años del historiador Jorge Basadre Groma, quien nos dejó un gran legado para nuestra región y además en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando producto de la pandemia, es indispensable recordar que frente a esta situación atrae muchos problemas, sin embargo, también nos abre diferentes posibilidades. Y ahora sí, iniciamos con la información, y es que lamentablemente fallece el regidor provincial y declaran duelo local. El regidor provincial de Tacna, Melesio Oscar Valdivia Quispe, falleció a la tarde de este miércoles. Por su deceso, la Municipalidad Provincial de Tacna declaró para este jueves 11 de febrero duelo local. Ayer la comuna rindió un homenaje póstumo donde participó el alcalde Julio Medina y resaltó la labor del regidor, quien estuvo trabajando a partir del 2019 hasta el 2021. Por su trabajo realizado en esta institución y por ende al pueblo de Tacna, el alcalde, cuerpo colegiado de regidores, funcionarios y servidores, seguidamente rendimos un homenaje póstumo al abogado Melesio Oscar Valdivia Quispe, regidor municipal y servidores ediles. Un homenaje póstumo con un minuto de silencio. Muchas gracias. Regidor Oscar Valdivia Quispe. Presente. Regidor Oscar Valdivia Quispe. Presente. Regidor Oscar Valdivia Quispe. Presente. El regidor Melesio Oscar ha sido importante la participación en esta municipalidad provincial de Tacna. En el año 2019 y en el año 2020 ha integrado la Comisión de Asuntos Legales, Deidores y Procesos Disciplinarios, donde su participación ha demostrado sus dotes personales. También ha trabajado por el pueblo de Tacna, ha servido al pueblo de Tacna, siempre buscando el bienestar de la población. En este año 2021 está integrando la Comisión de Transportes. Por su trayectoria, por su conocimiento, teníamos la esperanza de que su aporte va a ser valioso para esta municipalidad. También en el año 2020 ha formado como presidente de la Comisión de Investigación de Adjudicaciones de Ventas del sector de Miñana. Fíjense, su trabajo ha sido bastante valioso. Lo que siempre yo he admirado del doctor, del abogado, de que él siempre enfocaba en base a lo que es la ley, en base a las necesidades del pueblo tacneño. Trabajó
se dio a su amada Tacna. Voy a partir. Primero, yo pido que nuestro Dios Todopoderoso tenga a su lado. Que junto con Él, seguramente desde arriba, nos van a guiar, nos van a orientar el doctor Marvin. Así es, todos tenemos la familia, yo invoco fortaleza, resignación. ¿Qué vamos a hacer? Unos nos adelantamos y otros seguramente vamos a seguir. Fortaleza nomás, distinguidas hijas del doctor Milesio Oscar. Entonces, estaremos en los siguientes actos. Asimismo, sabemos que para este lunes 15 de febrero se inician las nuevas restricciones para la región de Tacna. Es por ello que los mercadillos piden que se les permita el delivery. El expresidente de la AJUSOTAC, Luis Chino Vargas, sostuvo que con las nuevas disposiciones del gobierno central de establecer una cuarentena total para la provincia de Tacna, en los centros comerciales de la ciudad cerrarán sus puertas. Por tal motivo, piden coordinar con las autoridades locales algunas alternativas para reducir esta afectación económica que provoca esta situación. El tema de las nuevas medidas, ¿cómo se van a ajustar ustedes como zona comercial, mercadillos, a estas medidas? ¿Están evaluando alguna alternativa? Buenos días, ante todo. Como ustedes comprenderán, esta medida lo dio el presidente de la Nación el día de ayer. Estamos nosotros a la espera de que el presidente de la AJUSOTAC convoque a todos los presidentes de base e informe de cómo va a ser esta cuarentena. Sabemos que los centros comerciales estamos al 0%, o sea, no ni siquiera un 10, 20% de aforo, o sea, no se van a abrir los centros comerciales. Y para eso necesitamos reunirnos, plasmar ideas y conversar con las autoridades locales, que son el gobierno regional y la municipalidad. Ver la manera de que se nos permita trabajar por lo menos, así como usted mencionó, por delivery, ¿no? A veces, señores periodistas, nuestro propio enemigo es la misma Policía Nacional. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo conversar con las autoridades principales, con el subprefecto, para que de esa manera por lo menos nosotros podamos respirar mediante el delivery. Porque si no, los policías van a estar plantados, militares, y usted sabe que hay una sanción que son de 400 soles. ¿No es cierto? Entonces esa cosa atemoriza a la población. Al parecer parece que el enemigo del pueblo es el mismo Estado. Y teniendo en cuenta, que no ven las autoridades, de que el 90% acá en Tacna somos microempresarios, todos somos autodependientes. Solamente un 10% son los asalariados que trabajan en el gobierno regional, las municipalidades, los policías. Bueno, a ellos qué les importa, porque ellos van a cobrar igual su sueldo, ¿no? Por más que digan que son de primera línea, pero ellos tienen un seguro de salud, pueden evitar los contagios, tienen todas las medidas y encima les pagan. Sin embargo, a nosotros de la zona comercial y las otras microempresas, ¿quién nos paga? A nosotros no nos pagan, nosotros estamos endeudados con los bancos. A pesar de que hemos sacado ese reactivo ya lo estamos utilizando para el consumo diario, estamos peor. Tenemos compromisos con el gobierno municipal, como son el impuesto predial, baja policía y otros impuestos que nos pone, hasta por construir una casa la municipalidad te cobra. Yo no sé qué piensa el alcalde, no sé qué hace con los dineros del impuesto predial, son millones que tiene. Y sobre el respecto de la zona comercial, lamentablemente vamos a sentirnos afectados y hay presidentes que están pronunciando vía redes de que, bueno, nos va a perjudicar económicamente. El año pasado hemos tenido una pérdida de campaña y muchas cosas. Y este año también vamos a tener lo mismo. Ahora, a este presidente Sagasti, yo no le creo nada. No voy a hacer que este 15 días se convierta en 2 o 3 meses. Igual que Vizcarra, ¿no? Vizcarra nos encerró 3 meses, un mes más. ¿Y qué pasa con la economía? Yo me voy al sector de microempresarios. Nosotros, como lo reitero, nos autosostenemos, tenemos deudas con el banco, con distintas empresas, no tenemos proveedores. Pero el Estado, sus funcionarios, la gente ligada a ellos,
ellos no les interesa, pues, ni siquiera han previsto esto, la segunda ola. Y por otro lado, la presidenta de la Asociación de Turismo y Afines de Maltur, Milka Vázquez, calificó como un atentado contra más de 4.000 negocios y de toda la cadena de consumo de prohibir el servicio de delivery de 8 de la noche hasta las 4 del día siguiente. Ante ello, la presidenta viene agilizando las denuncias de abuso de poder por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna a la Defensoría del Pueblo y precisó que pedirán una indemnización por los días que no los dejaron laborar. Buenos días, señora Milka. Cuéntenos el día de hoy a qué se debe su presencia al frente de la Defensoría del Pueblo. Bien, es parte de los trámites que estamos realizando para iniciar el proceso de abuso de autoridad a los funcionarios de la municipalidad y todo aquel que haya impedido la realización de la actividad sobre la distribución de comida, de alimentos, ¿no? O sea, con respecto al delivery, que afecta a una cadena muy importante como es la gastronomía, no solo a los restaurantes y al servicio de reparto, sino también a proveedores, porque tenemos que saber de que justo esa venta que se deja de realizar en hora punta, que es en la noche, afecta también el servicio de compras a proveedores que hacen los restaurantes. O sea, en realidad esta afectación también va hacia agricultores, hacia bodegueros, hacia almaceneros, hacia mercados, ¿no? Es una afectación muy grande y que tiene que asumirse la responsabilidad porque está afectando la reactivación económica de Tacna. Es decir, estas restricciones también han afectado a la ocupación. Muchos restaurantes han tenido que reducir personal para poder adecuarse a las nuevas restricciones, porque como usted comprenderá, tampoco hay servicio de atención en salón, porque la mayoría de restaurantes que están en Tacna son cerrados. Entonces, la única alternativa que ve el empresario del rubro gastronómico y creo que también de otros rubros que usan el servicio de reparto, es una afectación muy importante porque solo están dependiendo del servicio de delivery, ¿no? Sabemos que este problema surgió a raíz de las últimas medidas que se dictó por parte del gobierno central, ¿no? ¿Cuánto es lo que se estaría generando en pérdida monetaria? ¿Tiene alguna idea? Sí, no, es incalculable porque el sector gastronómico ahorita no está actualizado la cantidad de restaurantes que están directamente afectados, pero hasta las últimas estadísticas que teníamos de Sunat eran más de 4.000 antes de la pandemia. Pero como usted comprenderá, ha habido muchos despidos, ha habido mucha desocupación y la gente ha optado por abrir negocios relacionados con gastronomía, porque nuestro país tiene bastante, es bastante importante la comida peruana. Entonces, este incremento yo estimo que debe ser un 30% más de restaurantes que había, que había antes, ¿no? Y que también esto ha hecho que muchos trabajadores que están desempleados ahora opten por hacer servicio de delivery. Y como comprenderás, ha aumentado los motorizados, ha aumentado los que hacen reparto por bicicleta incluso, ¿no? Hay muchos jóvenes que han visto en el servicio de reparto una oportunidad de generar ingresos. Entonces, esta afectación de estas decisiones que tomó la municipalidad provincial afecta y crea un lucro cesante. O sea, la gente ha dejado de ganar justamente en hora punta, ¿no? ¿Qué otras acciones se ha tomado aparte de esta? Hemos iniciado con dirigirnos a la fiscalía para con la finalidad que ellos actúen en prevención de delito. Hemos mandado ya documentos con la sustentación a la Fiscalía de Prevención de Delito, dando cuenta del sustento legal, ¿no? sobre el decreto supremo 184-2020-PCM y acerca de las manifestaciones del gerente municipal Roger Choque y que contravienen o contradicen las disposiciones del gobierno central, porque como usted comprenderá, y también la población debe saber que la única región que tiene este problema de restricción es Tacna, porque Lima está atendiendo hasta las 11 de la noche, me han indicado.
sea, tienen horarios más extensos, siendo Lima, estando en un estado de nivel extremo, en el tema de la pandemia. Y también hemos dado cuenta acerca de los operativos abusivos de la policía que han realizado la semana pasada, en donde han emitido papeletas de sanción. Entonces, lo que nosotros queremos es dejar bien claro que estas restricciones nos afectan económicamente a un sector muy importante de la población de Tacna y que debemos parar ya con el abuso de autoridad. Gracias. Esperemos que las investigaciones continúen y que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía tomen cartas al respecto. Con esto nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información. No soy débil, no soy propiedad de nadie. Soy capaz de decidir por mí misma. Todas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Soy parte del desarrollo. Tengo derecho a que se me respete. Juntas podemos detener la violencia, que las agresiones ya no existan y que el acoso se detenga. Porque todas las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas y ser respetadas. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, frente a las especulaciones de la vacunación presuntamente irregular del expresidente Martín Vizcarra, que se dio en un medio televisivo en estos últimos días, en un debate que se realizó en nuestra región de Tacna, el ahora candidato al Congreso, Martín Vizcarra, señaló que él participó de forma voluntaria en los ensayos clínicos para la vacuna contra la COVID-19 de la empresa Sinopharm en el mes de octubre del año pasado. Como muestra aquí, ustedes pueden ver, no marca IgM y tampoco marca IgG. Lo que quiere decir, como está en la prueba molecular, no tengo COVID, pero adicionalmente en mi organismo, en mi sangre, no hay anticuerpo. Tengo temor. Ayer me retaron, que se haga una prueba rápida a ver si tiene IgG. Aquí estoy, aquí está la prueba. Aquí estamos trabajando por el país, como siempre lo hemos hecho. Y siempre va a haber gente y medios y prensa que quieran tergiversar esta posición. 2 de octubre, como les manifiesto, cuando tomo la decisión de ser parte de los 12.000 voluntarios, obviamente la compañera, mi esposa, le dije si quería también acompañar en esa decisión voluntaria, y también ella me acompañó. O sea, sí, efectivamente. O sea, somos ambos parte de los mil. Ninguno de mis hijos, nadie más del despacho presidencial. Quien me acompañó fue, efectivamente, mi compañera, Marilé. Y puedo decir que, anecdóticamente, cuando me hacen el reporte de control, yo no sentí absolutamente ningún síntoma a personas de esta característica. Y cuando me toque, estaré ahí viendo, porque incluso si he colaborado en la etapa de
de investigación, en el ensayo clínico de la tercera fase experimental, ¿cómo no voy a estar listo y dispuesto para también aceptar la vacuna? ¿Qué opina que los congresistas actuales hayan pedido ser vacunados? Yo creo que el cronograma y el orden de prioridad lo debe definir el gobierno. Y debe definir el gobierno. ¿Pero por qué? Porque necesitamos a los ministros que viajen, que estén permanentemente viendo los problemas del país. Entonces, deberían estar vacunados los ministros. No sé si los congresistas. Es un tema que yo dejo como respuesta a los propios, al propio gobierno, pero el presidente y los ministros, para que estén en todo el país visitando, viendo la problemática, viendo cómo atender este problema. Miren. Cambiando el tema de la información, el abogado de Diana Sauitipa, la expareja del policía, el principal sospechoso en el caso del asesinato de Judith Machaca Cauna, en este caso su abogado, Eloy Llanos, duda sobre la inocencia de los padres del policía Santiago Paco Mamani. Ellos aseguran, bueno, el abogado asegura que cómo es posible que los padres desconozcan sobre el hallazgo en sus predios en La Llarada, al haber los padres declarado en los medios de comunicación que no conocían cómo es que los cuerpos llegaron hasta sus terrenos, que bueno, ellos son los dueños de esos terrenos. Veamos. Hay un grado de complicidad, porque habría que ver ahora en el desarrollo de investigación, porque nadie puede decir qué se hace en el patio de mi casa, ¿no? Yo no puedo sueltamente manifestarle que no tengo conocimiento, no sé nada, ¿no? Eso no me parece que es una buena justificación jurídica. Lo que tienen que hacer es procurar de que su hijo se ponga buen derecho. Que diga la verdad, no queda otra salida que la entrega de Paco. Tiene que entregarse de tal manera que pueda esclarecer la responsabilidad de sus padres. De acuerdo a lo que ha manifestado el general, si van a hacer el último barrido, me parece, a ver si hay otro tipo de día. Claro, no está de más. Bueno, es mejor que sobre que falte. El objetivo, sí, la investigación. Sí, no, yo hablaba respecto a los documentos o algún elemento mecánico que pueda encontrarse en el interior. Ahí, en ese caso, está, me parece, ya acreditado por las prendas que han encontrado de una mujer. Eso sí está certificado, sí, sería de una corta edad de 14, 17 años. Eso está probado. De ahí la identidad, eso ya lo dejo. 2 meses aproximadamente. Muchas gracias. De complicidad, porque habría que ver ahora en el desarrollo de investigación, porque nadie puede decir qué se hace en el patio de mi casa, ¿no? Yo no puedo sueltamente manifestarle que no tengo conocimiento, no sé nada, ¿no? Eso no me parece que es una buena justificación jurídica. Lo que tienen que hacer es procurar de que su hijo se ponga buen derecho y que diga la verdad, no queda otra salida que la entrega de Paco. Tiene que entregarse de tal manera que pueda esclarecer la responsabilidad de sus padres. De acuerdo a lo que ha manifestado el general, si van a hacer el último barrido, me parece, a ver si hay otro tipo de día en el interior. Claro, no está de más. Bueno, es mejor que sobre que falte. El objetivo, sí, la investigación.
a los documentos o algún elemento mecánico que pueda encontrarse en el interior. Lo que ahí, en ese caso, está, me parece, ya acreditado por las prendas que han encontrado, es de una mujer. Eso sí está certificado, sí, sería de una corta edad de 14, 17 años. Eso está probado. De ahí la identidad, eso ya lo dejo. 2 meses aproximadamente. Muchas gracias. Luego de estas declaraciones, nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. No soy débil, no soy propiedad de nadie. Soy capaz de decidir por mí misma. Todas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Soy parte del desarrollo. Tengo derecho a que se me respete. Juntas podemos detener la violencia, que las agresiones ya no existan y que el acoso se detenga. Porque todas las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas y ser respetadas. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com.
en Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, el director regional de salud, Oscar Galdós Rodríguez, señaló que dentro de una semana llegarán más dosis de vacunas. Esto para todas las personas que se encuentren dentro de los siguientes grupos para las dosis respectivas. Asimismo, señaló y recordó a la población a seguir cuidándose y respetando los protocolos de bioseguridad. Muy oportunamente, así de que se puede evitar un posible contagio. Sí, el pedido a la población en general, a la población, es que a pesar de que están llegando las vacunas, es parte de la forma en que vamos a combatir esta pandemia, pero tenemos que seguir manteniendo los estándares de bioseguridad. Cuidémonos con las tres reglas de oro, ¿no? El uso de mascarilla, el lavado de manos, desinfección de manos y el distanciamiento social. ¿Estas vacunas se van a aplicar en los 72 establecimientos de salud? No, este primer lote, estas 1.709 vacunas que han llegado, solo van a Hospital Hipólito Unanue, Hospital Daniel Alcides Carrión y a los tres establecimientos 1-4 estratégicos de la red, que son Centro de Salud San Francisco, Centro de Salud La Esperanza y Centro de Salud Ciudad Nueva, que tiene las 24 horas. Específicamente para el personal que está en área COVID y en áreas de emergencia, áreas críticas. ¿Es la primera que se han puesto? ¿Cuántas más dosis van a poner? La primera, viene una segunda dosis y también nos van a enviar más vacunas la próxima semana con la misma fecha, que probablemente llegue el día domingo, así como llegó el primer lote de vacunas. Y el día miércoles estaríamos también iniciando la continuidad de la vacunación. ¿La población de Tacna cuándo estarían vacunando? Eso depende de la compra de las vacunas, por eso. Esa es una compra nacional. Las vacunas se compran de gobierno a gobierno. Entonces, estamos en ese tránsito. Todo vamos a depender del gobierno central que compre más vacunas. ¿Para cuándo que se considera? ¿Para el año? Están hablando de un primer lote de compras para marzo, pero eso se tiene que concretar a nivel central. Palabras del director regional.
Asimismo, la médico intensivista del área UCI COVID del Hospital Hipólito Unanue, Diana Minchón, felicitó a los médicos que están realizando la vacunación a sus colegas. Del mismo modo, señaló que la vacuna es una forma de prevenir, pero no es la cura. Es por ello que deben seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para disminuir los casos positivos de la COVID-19 en nuestra región. Al personal que está iniciando la vacunación, gracias, ¿no? Porque tienen una ardua labor en los días siguientes, ¿no? De iniciar y de continuar. Esto va a ser solo el comienzo. Luego tenemos que seguir el personal de salud, personas de población vulnerable, ¿no? Y después toda la población en general. ¿Puede usted aclararle a la población que esto no es la cura de la enfermedad, solamente no, es una...? Definitivamente las vacunas no son la cura, pero nos ayudan a prevenir por lo menos las formas graves, ¿no? ¿Hay posibilidad de contagiarnos? Sí, por eso es que todavía tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad que ya están instauradas, pero por lo menos nos van a prevenir de hacer una forma grave, que es aquella que al final puede llevarse al paciente y terminar con su vida, ¿no? Esto es un gran avance aquí en Tacna, doctora. Así es. Esperamos con mucha paciencia, mucha esperanza, mucha alegría también el siguiente lote para completar la vacunación en todo el personal de salud y luego continuar con la población en general. Doctora, ¿cuál es el protocolo médico que corresponde después de haber recibido ya la vacuna? Se tiene que estar 30 minutos en observación, ¿no? Pero básicamente esta vacuna lo que tiene son reacciones locales como cualquier otra vacuna, ¿no? Cuando uno se vacuna en la casa, por lo general hay dolor en el sitio de la inyección, puede haber fiebre, ¿no? Malestar general. Y bueno, uno tiene que tomar algún sintomático, ¿no? Para calmar estas molestias que luego tienden a ceder con el paso de los días, ¿no? Son temporales, ¿no? Preste mucha atención porque el director regional de salud, Óscar Galdós Rodríguez, señaló que está contraindicado vacunar a mujeres gestantes, además a las personas que tuvieron en los últimos días, en los últimos 40 días COVID-19, tampoco es posible que se les administre la vacuna. Asimismo, informó que solo serán dos dosis las que recibirán los grupos en las distintas fases de la vacunación. ¿Personal médico se está disponiendo para esta labor de vacunación? En esta primera fase, normalmente estamos trabajando ahorita con casi 10 puntos de vacunación. Y los 10 puntos de vacunación, en promedio, son 40 o 50 personas. La cantidad de vacunas, son 1.709 que nosotros, por la experiencia que ya tenemos, cada punto de vacunación nos reporta a diario casi 90 a 100 vacunas. ¿Hay algún trato diferenciado, doctor, en el caso de un personal médico que padezca de alguna cardiopatía o sea tenga alguna alergia, situaciones, ¿no?, a considerar a la hora de ser vacunado? Sí, se ha considerado, por ejemplo, no vacunar a mujeres gestantes, está contraindicado, no se vacuna a mujeres gestantes, no se vacuna tampoco a aquellas personas que han tenido COVID los últimos 40 días, o sea, personas que han estado con COVID en el mes de diciembre, fines de diciembre o enero, están contraindicados su vacunación. Doctor, ¿qué es que se contaron con la vacuna? Ninguno, porque ya está demostrado, esta vacuna se está aplicando desde agosto del año pasado en la fase 3 y también esto ha sido probado ya en vacunado en China con la cantidad de personas, millones que se ha usado esta vacuna. La única alteración es propiamente la técnica de vacunación y que provoca una cierta molestia o ardor en la zona de vacunación, tumefacción por espacio de uno o dos días y después, como toda vacuna, se va desapareciendo poco a poco. ¿La próxima dosis, en qué tiempo se va? La próxima dosis se programa para la tercera semana, 21 días hasta los 30 días. ¿Se inmuniza 6 veces más o menos este promedio de inmunización de la persona que se vacuna? No, dos inmunizaciones, nada más. Dos nada más. Dos y ya queda, provoca los efectos de los anticuerpos propiamente de defensa propia del cuerpo. ¿Qué mensaje le daría usted a la población, sobre todo de la población que de alguna manera está tratando de estar informada en el tema de la vacuna, no solamente en Tacna, sino en todo el país? Así es. Las vacunas nosotros las usamos ya hace más, en lo que es salud pública a nivel mundial, más de 60 años que se usan las vacunas. Y como ustedes recordarán o sabrán, en la década del 80, 90, ¿no?, en el Perú se aplicaba mucho el tema de las vacunaciones nacionales, donde movilizábamos a gran cantidad de personal de enfermería, médicos. Y
Y eso nos ha dado una logística y una experiencia de que Perú en lo que es inmunizaciones está mucho más avanzado en la experiencia para poder aplicar ese tipo de vacunaciones masivas a razón de otros países, ¿no? Entonces esta logística nos va a ayudar en esta vacunación del COVID. Doctor, aún hay mucha gente que se mantiene escéptica respecto a la vacuna. ¿Usted qué cree que sea esto? ¿Qué está fallando? Depende de la comunicación con la gente que aún no logra tener plena confianza en la vacunación. No, las vacunas son una forma de prevenir las enfermedades transmisibles, como lo es el COVID. Y, como le dije, estas vacunas nosotros ya las venimos usando tiempo, y más aún, este es un virus atenuado, vivo, atenuado, en el cual es muy similar la técnica como se usa en el virus del sarampión, en tétanos, en otras vacunas que también nosotros usamos. Así que tengan la seguridad y la confianza de que es una vacuna confiable. Declarar que por el momento los únicos responsables enterados son los centros de salud públicos. Ninguna entidad privada o personal privado puede suministrar o vender de repente dosis de vacuna. Correcto. La compra de la vacuna se hace de gobierno a gobierno. No hay permiso para que ningún privado compre vacunas y las comercialice en el país. Y una buena forma también de disminuir los casos positivos por la COVID-19 es seguir utilizando los protocolos de bioseguridad, el lavado de manos, también el uso de la mascarilla y sobre todo respetar el distanciamiento social. Con esto nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con más información. No soy débil, no soy propiedad de nadie. Soy capaz de decidir por mí misma. Todas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Soy parte del desarrollo. Tengo derecho a que se me respete. Juntas podemos detener la violencia, que las agresiones ya no existan y que el acoso se detenga. Porque todas las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas y ser respetadas. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones.
Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Klovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de cable club. Descarga Klovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a klovi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, según el reporte de COVID-19 de la Dirección Regional de Salud Tacna, fueron 375 los profesionales de la salud que se vacunaron en estos últimos días, los cuales pertenecen al Hospital Hipólito Unanue y Daniel Alcides Carrión, los Centros de Salud de La Esperanza, Ciudad Nueva y, por supuesto, San Francisco. ¿Venda? ¿Sí? 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 ¿Sí?
Ya la vacunación. Sobre todo la ayuda que tenga avisado y lo que quiere llegar a la casa para estar con la familia. Por supuesto. Sobre todo para que continuemos en esta gran lucha y sobre todo para dar tranquilidad a toda la gente que venga acá a atenderse. Vamos a poder seguir en la lucha. Vamos a seguir batallando y apoyando a toda la población de Tacna. Su cargo. Soy la jefa de la unidad de cuidados intensivos, de enfermeras. Normal, seguiría con las nuestras labores. Solamente el descanso es por 30 minutos y en caso de que se reportara algún incidente, ¿no? Porque como toda vacuna a veces se produce un poquito de fiebre, alguna sensación de malestar general, pero que es leve y que con el tiempo pasa también. ¿Eso está bien? ¿Así por V? Sí, Vladimir Hernández. Hernández, Laura. Sí. ¿Con el qué área? Hospitalización. ¿El día de hoy usted va a laborar o tiene descanso? Yo estoy saliendo de guardia. Ah, he salido, sí, usted salió. ¿Es del área COVID? Sí, del área COVID. Ah, ok. Asimismo, el director regional de salud, Óscar Galdós Rodríguez, supervisó y verificó la vacunación del personal de salud que se inmunizó en el Hospital Hipólito Unanue, Daniel Asidres Carrión de Salud y los centros de establecimiento La Esperanza, Ciudad Nueva y San Francisco. Sí, hoy ya se inició desde el día de ayer el convoy de la vacuna con la duración. Y también bastante contento el personal porque se está vacunando en este primer día en forma programada. Hemos estado en todos los servicios, en todas las casas, en la ciudadana y el hospital que es junto. Está cumpliendo una forma bastante adecuada con todo lo programado para esta vacunación. Doctor, ¿cuál es la cantidad de personal de salud que se van a vacunar tanto en el hospital como en los establecimientos de salud? A ver, en el hospital, acá en el Hipólito Unanue, tenemos 881 vacunas para médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, para todo el personal de salud de primera línea, principalmente del área COVID y del área de emergencia. En la red de salud Tacna está Centro de Salud San Francisco, Centro de Salud Ciudad Nueva, Centro de Salud La Esperanza, principalmente sus áreas COVID y también sus áreas de emergencia. Se van a vacunar ahí 279 personas. Y el otro punto es seguridad social, el Hospital Daniel Asidres Carrión, que vacuna con 549 vacunas. Doctor, según las declaraciones de la primera ministra, estamos pasando a la fase de la calificación de extremo en nuestra región. ¿Qué se va a significar para las acciones que realiza la Dirección Regional de Salud? Sí, pasar a una fase extrema nos implica también que tengamos mayor cuidado, mayor reserva en el caso de los casos COVID. Lamentablemente vamos en aumento, continúa habiendo más casos COVID y otro indicador malo es el indicador de muerte por COVID, ¿no? Tenemos muchos fallecidos por COVID, así que a toda la población, por favor, a cuidarse, a extremar sus medidas de bioseguridad para evitar esta pandemia. Doctor, un mensaje final para la población en general que nos está escuchando a través de nuestra página de fanpage de la Dirección de Salud. Nosotros, como servidores de salud, llamamos, invocamos a la población a cumplir todas las normas establecidas desde el nivel central y sanitarias que nosotros damos día a día. Esto nos va a ayudar con el apoyo de toda la población a luchar contra el coronavirus. Gracias. Thank you.
Luego de estas declaraciones llegamos al final del Noticiero Central. Yo soy Luz Rojas y nos vemos el día de mañana en el resumen semanal. Los dejamos con la programación de Telesur. Hasta mañana.